tiempo para grabar, entonces, bueno, por eso lo hago desde la habitación. Y como estos vídeos al final los hago más que nada para mí, porque intento que sea como una especie de diario, una especie de blog personal, y de alguna manera me sirven casi como de psicólogo y de terapia. Luego los repaso y me acuerdo de cómo estaba en cada momento. Siempre intento ser todo lo sincero que puedo, siempre intento ser honesto conmigo mismo. Pero bueno, hay veces que te tienes que guardar un poquito de intimidad y cosas que no se pueden contar. Pero bueno, en este caso tengo que decir que las cosas no están yendo como a mí me gustaría, ahora que estoy en Barcelona otra vez. Y no me gusta tener que dar estas noticias ni tener que contar estas cosas, pero la realidad es esa. Cuando yo me fui de Barcelona en enero, bueno, el 1 de febrero concretamente, a Dublín, me fui porque no me gustaba la vida que estaba llevando. Tenía un trabajo estable, tenía un buen trabajo, como dije en su día, pero había algo que no me gustaba, y era que todos los días se habían convertido en algo lineal, y yo buscaba dar un saltito más y pensaba que yéndome al extranjero conseguiría dar ese saltito más. Bueno, si me habéis estado siguiendo en los vídeos de Dublín, sabéis cómo ha ido todo por allí, sabéis que estuve 2 meses en Dublín, que las cosas no terminaron de salir como yo esperaba, y bueno, tuve que volver otra vez a Barcelona. Volví a Barcelona, como dije en vídeos como el de Belfast o vídeos como el de Malahide cuando estuve allí. Recargué a tope de pilas para volver con fuerza a Barcelona. Volví a España, volví a Barcelona otra vez con la máxima ilusión, con la máxima energía para seguir haciendo cosas, para no parar. Y lo cierto es que la semilla la tengo plantada, es decir, tengo la máxima motivación y la máxima ilusión por seguir haciendo cosas. De hecho, sigo estudiando inglés, a pesar de que ya no estoy en Dublín, pero bueno, me apunté a una academia aquí en Barcelona. Creo que es un punto de partida bastante interesante de cara al futuro. El tema de mejorar el inglés es algo que siempre te da un saltito de calidad. Y bueno, pensaba que con la experiencia que había adquirido este par de meses fuera y con la limpieza de mi yo interior, por decirlo de alguna manera, que me sería más fácil a la vuelta y que encontraría algo que bueno, que me diese ese saltito de calidad que yo estaba buscando cuando me fui de España, cuando me fui de Barcelona, cuando dejé mi trabajo estable. Y lo cierto es que, bueno, de momento las cosas no están siendo del todo así. Quiero decir, llevo ya un mes y medio, voy a cumplir dentro de poquito aquí en Barcelona. A lo mejor no es mucho tiempo y tengo que ser un poco más paciente, como dije en el anterior vídeo. He estado buscando trabajo, he tenido un montón de entrevistas, he dicho que no a muchos sitios. Y al final tuve una entrevista con una persona muy importante dentro del sector textil. Esta persona es el área manager. Para quien no lo sepa, el área manager es la figura más importante dentro de una compañía a nivel nacional. Es quien coordina todas las tiendas, es quien coordina todo el personal, y bueno, en esa figura recaen todas las decisiones importantes de la compañía en el ámbito nacional. Entonces, yo tuve la entrevista con esta chica, con el área manager de este grupo textil en concreto, y bueno, en base a mi currículum y a lo que estuvimos hablando, me ofreció un puesto, que es el de Visual Merchandiser, en una tienda del centro de Barcelona. El puesto de Visual Merchandiser, para quien no lo entienda, es algo así como, bueno, dicho muy fácilmente, responsable de imagen. Es decir, encargarte de toda la parte visual de la tienda, que la tienda se vea atractiva, que se vea bonita de cara al público y de cara a las ventas. Bueno, yo confié en las condiciones, en todo lo que me dijo esta persona, y la verdad es que me lo creo y me lo sigo creyendo. El problema es que cuando
tú empiezas a trabajar en un sitio y tienes las expectativas muy altas y ves que en el día a día no se van cumpliendo, que la dinámica de trabajo, el equipo no responde como a ti te gustaría o no te integras del todo como a ti te gustaría por motivos X que escapan a tu voluntad. Tú intentas hacer las cosas bien, intentas dar el máximo de ti, empecé con la máxima ilusión, pero al final, por pequeños detalles cada día, que al final todo va sumando, no llego a estar del todo cómodo, no me llego a sentir del todo bien, y podría decir todo lo contrario, podría mentir, podría decir que va genial, que es increíble, que en realidad el puesto es muy bueno y la oportunidad es muy buena, porque además empiezas directamente con un contrato indefinido que prácticamente en ningún sitio te lo hacen. Pero, no sé, soy una persona que intento no conformarme con cualquier cosa en el momento en el que estoy. Es decir, creo que ya pasé etapas anteriormente que ahora me podría saltar o pasar un poquito más deprisa. No tengo o no estoy dispuesto en este momento de mi vida a aguantar cualquier cosa. Y cuando digo aguantar cualquier cosa, me refiero a, por ejemplo, que en un plazo de una semana te cambien, por ejemplo, el horario 4 veces con horas de antelación. Es decir, al final tienes que estar las 24 horas del día disponible prácticamente. Y si tú, por los motivos que sea, no te apetece coger el teléfono o no tienes por qué contestar el teléfono a las 8 de la tarde, ¿sabes? ¿Por qué tienes que estar disponible para que te cambien el horario de 10 horas después? O sea, no. Bueno, hay cosas, es un ejemplo, simplemente es un ejemplo, pero hay cosas que no encajan y bueno, es un poco a donde quiero llegar con todo esto. Es que volver a España ha sido como encontrarme de nuevo la realidad y la situación laboral que atraviesa el país, la precariedad. Nos explota muchísimo sin que nos demos cuenta y me entristece mucho, la verdad, porque bueno, creo que había olvidado todo esto cuando había estado en Dublín. Lo bueno que tiene, por ejemplo, un país como Irlanda, que es el que conozco, es donde estuve, son las condiciones laborales, sin duda, y bueno, España tiene otras cosas, Barcelona tiene otras cosas, bueno, los que me seguís en otros vídeos lo sabéis, pero la situación laboral es complicada por las condiciones y bueno, tienes que estar dispuesto prácticamente a cualquier cosa para intentar tener algo decente en un futuro. Dicho todo esto, la situación ahora mismo no es la mejor, no es la ideal, no estoy en el estado de ánimo óptimo para poder contaros otro tipo de cosas. Como he dicho al principio, esto es un videoblog sobre todo para mí, para yo recordar en el futuro, para un poco como terapia, hablar conmigo mismo también. Si os gusta, fantástico, y si no, pues lo siento mucho, pero por el rollo, ¿no? En cualquier caso, me apetecía un poco, bueno, pues hablar de cómo está el tema del trabajo en España, que bueno, aunque estés preparado, es muy muy difícil. Estoy muy pensativo estos días y no quiero desanimarme, ni muchísimo menos. No sé si voy a continuar donde estoy, esa es la verdad. Dicho esto, no he dejado de buscar otras cosas y quiero ser totalmente honesto, quiero ser totalmente sincero conmigo mismo y saber quién soy, que es uno de los mejores consejos que me han dado últimamente, el tener siempre presente quién eres. Y si tú sabes quién eres, si tú te valoras realmente, nada de lo demás te tiene que importar.